Es que la situación, desde el punto de vista económico, es una situación muy dura, muy difícil, muy complicada y que ha obligado al Gobierno de España a tomar una serie de medidas muy duras, muy complicadas, que no hubieran sido las que hubiéramos deseado, pero que nos hemos visto obligados por la herencia recibida y por la situación gravísima que ha heredado el Gobierno de España después de la gestión del Gobierno socialista. Las medidas demostradas y anunciadas ayer por el presidente del Gobierno demuestran la capacidad de reacción y la solvencia del Gobierno de España para iniciar y arreglar el desastre que se heredó del Gobierno socialista y para tomar las reformas estructurales necesarias para empezar a generar confianza y empezar a producir consecuencias beneficiosas en la economía española. Yo creo que estas medidas, aunque son muy duras, son absolutamente necesarias, que es también necesario explicarles a los españoles, a los catalanes, la situación, que es necesario decirles la verdad, que es necesario también pedirles sacrificios. Estas decisiones no las toma Mariano Rajoy ni el Partido Popular por capricho, son decisiones que no nos hubiera gustado tomar, que las debemos tomar porque España no puede financiarse, porque en la situación económica está en una situación límite, muy difícil. Y, por tanto, debo explicarles a los españoles la realidad de nuestra situación económica. Y es que España debe actualmente 977.000 millones de euros de la hipoteca y la herencia que nos dejó el Partido Socialista, que eso supone más de 162 billones con B de las antiguas pesetas y que, por tanto, las medidas que ahora se toman son medidas duras, pero valientes y necesarias para sacar a España de la crisis.